Nos gusta verles ganar, nos gusta que llenen su casillero de puntos y nos gusta además que las Gaunas sean un fortín. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta previa. Es viernes 16 de octubre y a la vuelta de la esquina ya tenemos la sexta jornada de la Liga Smartbank. Por delante tenemos un fin de semana apasionante y un partido, el de la Unión Deportiva Logroñés, que mañana sábado desde las 8:30 de la tarde vuelve a jugar en casa y lo hace frente al Leganés. Buena semana la que han pasado los nuestros, que consiguieron hace 7 días su primer triunfo del curso ganando por 1-0 a la Almería con gol de Andy. Y mañana sábado en sus cabezas no cabe otra idea que no sea la de vencer también al Leganés. Segunda jornada consecutiva como locales y en unas Gaunas en las que el equipo blanquirrojo no pierde desde el 1 de septiembre del año pasado. Para este encuentro ante el conjunto madrileño, Sergio Rodríguez tiene a todos bien, salvo a Unai Medina, al que no hemos visto ejercitarse durante toda la semana, ni a Roberto Santamaría. Al parecer ambos arrastran molestias. Contarles también que Bogus ya está en Logroño, ha entrenado hoy, pero lógicamente no jugará mañana. En cuanto al colegiado, será Iglesias Villanueva y en la sala bar estará Prieto Iglesias. La semana pasada no era fácil y se ganó a la Almería. En esta, el envite también es complejo, ya que el Leganés es un gran equipo, es un recién descendido de primera, aunque el técnico riojano confía en los suyos y en que estén concentrados e intensos los 90 minutos. El peligro es doble. Vienen de 2 derrotas, evidentemente un equipo como el Leganés, una tercera derrota sería un golpe fuerte, entonces van a venir con una motivación extraordinaria y luego evidentemente con el nivel de jugadores que tiene pues les hace también peligrosos. El otro día competimos muy bien, tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo y pensar que porque hayamos ganado un partido ya seamos ahora los mejores y que... no. Yo creo que competir hemos competido todos los días desde mi punto de vista. Sí que es cierto que ha habido momentos del partido que nos ha costado un poquito más. El otro día yo creo que encontramos esa continuidad durante todo el partido a nivel defensivo y a nivel ofensivo. No todos los partidos se puede conseguir, pero sí que lo que tenemos que intentar es que cuando el rival esté siendo mejor que nosotros, el trabajo defensivo y la dificultad que les pongamos sea máxima. Sobre todo para no encajar, porque todos somos conscientes de que en esta categoría el equipo que se pone por delante tiene mucho ganado. Entonces, bueno, vamos un poco por ahí. Ya te digo, no sentíamos que no competíamos, pero sí que es cierto que había determinados momentos, determinadas situaciones, determinadas jugadas, bien porque a nosotros nos estaba faltando un puntito de oficio en determinados momentos o también por aciertos del rival que se nos estaban escapando los partidos. Entonces, bueno, tenemos que seguir esta línea, ya te digo, tenemos los pies muy, muy en el suelo. La semana pasada parecía que estábamos todos hundidos y que era imposible ganar a Almería y le ganamos, pero yo creo que el error que cometeríamos es que si pensamos que por haber ganado a Almería ya hemos ganado al Leganés. No, va a ser un partido igual de difícil en donde nuestro nivel de motivación y de comportamiento tiene que estar al 100% igual que el otro día con Almería, porque esa es la fórmula para que nosotros podamos sacar puntos. Queremos mantener ese nivel de intensidad del otro día, de ser un equipo incómodo para los rivales, ser un equipo difícil. Al final, la lectura que sacamos el otro día es que casi jugamos como si fuese nuestro último partido, y por ahí van los tiros. Mantener durante los 90 minutos ese nivel de intensidad, agresividad, de descaro ofensivo. Entonces, bueno, nosotros lo intentaremos conseguir con los 11 que jueguen, y si no, siempre tenemos 5 cambios fuera para, en el caso de que veamos que estamos bajando en ese aspecto, que salga la gente que está en el banquillo, que es igual de importante. Pues el cuerpo técnico confía en el equipo y los jugadores confían en sí mismos. La primera victoria les dio un empujón y ellos quieren seguir trabajando para que lleguen muchas más. Nos lo cuenta este hombre que ven, el gran capitán Iñaki Sáenz. Es un tópico al final que dices que sigues trabajando igual sin los resultados, pero está claro que cuando vienes de una semana de ganar, pues el ánimo de todos es mucho mejor y bueno, afrontas
el siguiente partido con muchas más ganas. Entonces, creo que estamos en un momento, creo que estábamos haciendo bien las cosas. Igual, por pequeños detalles, no estábamos consiguiendo esa primera victoria y el otro día hicimos un partido, creo que muy completo en todos los ámbitos y es lo que nos hizo ganar y creo que es la línea a seguir. Yo creo que la gente, bueno, pues se ha dado cuenta de que, bueno, no sé si se ha dado cuenta, es que creo que teníamos que cambiar un poco el chip porque veníamos de dos años en el que, bueno, pues éramos ganadores en casi todos los partidos y bueno, pues el rol del equipo creo que ha cambiado. Entonces, creo que estamos muy capacitados para poder plantar cara a todos los rivales. Creo que la gente poco a poco está adaptándose a la categoría, creo que lo estamos haciendo, creo que estamos llevando un buen camino y bueno, espero que lleguen muchas más victorias. Es que yo lo veo día a día y creo que la gente trabaja muy bien, creo que se esfuerza muchísimo y creo que tiene muchas cualidades para aportar mucho al equipo. Creo que tenemos una base muy buena del año pasado y lo que ha llegado creo que nos está aportando ese plus que nos faltaba y bueno, yo siempre he dicho que no me cierro puertas a nada y que el trabajo diario es el que al final nos va a llevar a conseguir lo que consigamos. Entonces, creo que trabajamos muy bien durante todos los días y creo que poco a poco se irán viendo los resultados. Bueno, siempre cuando llegué aquí me imaginaba jugar en segunda con el club en el que he estado tanto tiempo y bueno, pues encima poder llevar el brazalete me hace especial ilusión. Creo que bueno, intento aportar todo lo que he aprendido durante tanto tiempo, bueno, tanto aquí como en otros equipos. Y bueno, yo lo que quiero es aportar al equipo que todos mostremos nuestras cualidades y que creo que es el camino a seguir. Yo estoy cumpliendo un sueño y es que encima estoy muy feliz. Creo que uno lo que quiere es jugar cerca de los suyos. Desafortunadamente no podemos tenerlos en las gradas, pero yo personalmente noto mucho el apoyo de tanto de la gente como, bueno, especialmente de mi familia y mis amigos. Entonces, estoy cumpliendo un sueño y es que soy tremendamente feliz de poder hacerlo. Creo mucho en esta plantilla, en el compromiso que tenemos todos y aunque seamos un recién ascendido, creo que vamos a poner las cosas muy difíciles a todos y que de aquí a unos meses veremos en qué parte de la clasificación estamos. Iñaki, que está cumpliendo un sueño jugando en segunda con la Unión Deportiva Logroñés y como acaban de escuchar, el capitán blanquirrojo quiere seguir sumando victorias. Por ejemplo, mañana sábado y ante el rival que visita las Gaunas. Es ese conjunto, el Leganés, un equipazo recién descendido de primera, entrenado por Martí y con jugadores importantes en sus filas como, por ejemplo, el riojano Rubén Pardo, que ha llegado este curso al conjunto de la capital. En cuanto a los números, al Leganés de momento no le están saliendo las cosas. Mañana se va a plantar en Logroño, 13º, con 6 puntos de los 15 posibles y quizá también con algo de presión y algo de ansiedad porque ha perdido los dos últimos partidos. Para el duelo ante los riojanos, uno de los jugadores destacados, Juan Muñoz, delantero de 24 años, va a ser baja. Él ha sido el que ha confirmado que el pasado lunes dio positivo por coronavirus. Martí pierde para mañana en las Gaunas a Juan Muñoz, pero recupera a los tres internacionales que han estado últimamente con sus selecciones. El técnico del Leganés quiere ganar en Logroño, pero sabe que no será fácil. La Unión Deportiva Logroñés no se lo pondrá fácil. Bueno, evidentemente cuando no se gana no solo puede uno achacarlo al hecho del acierto. Sí es cierto que si valoramos las ocasiones que hemos tenido en el último partido con respecto al rival en cuanto a ocasiones claras, pues evidentemente hubiéramos tenido que ganar. Pero esto no va de justicia, no va de ocasiones. Va de 95 minutos, de trabajo en general, de todo lo que hacemos tanto defensivamente como ofensivamente como cuando transitamos. Y creo que vuelvo a repetir, esa solidez, el hecho de ubicarnos bien en el terreno de juego, de estar juntos, de saber en cada momento lo que requiere el partido y leerlo bien, sabiendo cómo es esta competición, es lo que nos va a hacer estar arriba. ¿Qué le parece a usted del Logroñés? ¿Qué le gusta más de ellos? ¿Y qué jugador destacaría como más peligroso? Bueno, sobre todo que vienen con una dinámica positiva en cuanto a un ascenso, con un entrenador que ya ha trabajado con ellos, con un grupo que viene muy ilusionado,
un equipo bastante, bastante solidario, un equipo que es muy intenso a la hora de recuperar y muy veloz a la hora de transitar, un equipo que saca muchísimos centros, es una de sus mayores virtudes el intentar acumular mucha gente para sacar muchos centros, y luego quedarte con uno, no creo que me podría quedar, me quedo con el conjunto, ¿no? Pero evidentemente tanto Celu como Siddiqui son jugadores determinantes en el uno contra uno, que pueden desbordar. Iñaki también es capaz de sacar muchísimos centros y buenos en esas situaciones tanto de balón parado como en juego, y ahí es donde tenemos que estar precavidos. El encuentro de mañana será muy especial para el riojano Rubén Pardo, jugador del Leganés y de Rincón de Soto de toda la vida. Señores, nosotros hemos charlado con él por teléfono y queremos que lo escuchen. A finales de septiembre, Rubén Pardo fichó por el Leganés. Después de muchos años en la Real y tras su experiencia desde enero en el Girondins, el riojano quiso cambiar de aires y apostó por el proyecto blanquiazul. Sí, la verdad que bien, muy bien, muy contento. Una etapa nueva en lo que es mi carrera futbolística, y la verdad que llevo aquí 3 semanas y estoy muy feliz. Estaba buscando un proyecto en el cual pues desde el primer momento sentí muy importante, volver a coger esas buenas sensaciones que he tenido años atrás, y la verdad que desde que he llegado aquí a Leganés es un club que lo tiene todo, y estoy, como te digo, muy muy feliz de estar aquí. Y desde allí mira lo que sucede en su casa y en su tierra, a la que viene siempre que puede y a la que nunca olvida. Bueno, a ver, es que es verdad que echas de menos a tu familia, echas de menos a, pues a lo que son el entorno de todos tus amigos, pero bueno, ya te digo que, como dices, yo estoy hecho ya. Yo llevaba más años en San Sebastián que en Rincón prácticamente, y bueno, pero al final siempre que tengo un huequito o que puedo, me escapo a Rincón. Y ahora también de Madrid está un poco más lejos, pero cuando puedo, el míster nos da un par de días libres, me escapo pues a hacer la típica visita, de estar con la familia, con los amigos, que al final siempre viene bien y es un chute de energía. Este sábado Rubén Pardo visita Las Gaunas y lo hace con la camiseta del Leganés, pero con un sentimiento especial. Cuando subí el Logroñés este año, yo siempre me gusta que los equipos de La Rioja, pues cuando hacen playoffs y así, tanto para tercera o segunda, pues siempre me gusta que ganen, y no te puedes imaginar la ilusión que tuve cuando vi a Logroñés que subía a segunda división, ¿no? Al final Logroño es una ciudad que se merece un equipo en el fútbol profesional, y ya te digo que ojalá el Logroñés vaya para arriba, haga un gran año y pueda estar cerca de subir a primera división, pero el sábado que pierda el partido. El de Rincón sabe mejor que nadie cuántas vueltas da la vida, y por eso, aunque no a corto plazo, no descarta volver a La Rioja para jugar en un equipo de esta tierra. Sinceramente, lo he pensado y lo he hablado con mi novia sobre todo, ¿no? Pero todavía creo que lo veo un poco lejano. Al final, yo ya te digo, ojalá los equipos riojanos empiecen a despegar todo esto, Logroñés se haga un hueco en el fútbol profesional, poco a poco vaya mejor, equipos como tú dices, como Calahorra, Aro, puedan estar lo más arriba posible, y por qué no, al final, ya te digo, yo soy riojano, a todos los que voy digo que soy riojano, y estoy súper orgulloso de ver a tantos, a los equipos de La Rioja competir también, ¿no? Y eso, ya te digo, ojalá algún día pues pueda volver a jugar en La Rioja. Ahí estaba, grande Rubén Pardo, jugador riojano, ahora en las filas del Leganés. Vamos a hacer, señores, una conexión. Vamos a conocer más detalles acerca del rival que mañana visita Las Gaunas, y para ello vamos a hacerlo pues con el mejor periodista de COPE, compañero, le saludo ya, Santi Duque. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Hola, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en la época en la que estamos hay que decir que bien. Bien. ¿No? Esté todo el mundo sano y eso, hay que decir que bien. Es muy importante. Santi, deduzco que no viajáis a Las Gaunas, no viajáis a Logroño, os quedáis allá en Madrid. No. Tal y como están las cosas, pues todavía se ha complicado más, y el grupito de periodistas que antes viajábamos con el Leganés, pues ahora tenemos que seguirlo desde Madrid. Ojalá en la segunda vuelta, quizá. Venir a Logroño siempre está bien, ¿eh, Santi? Te lo digo. Claro que sí. Es una de mis ciudades preferidas. Yo he vivido allí 2 Copas de España de fútbol sala, uh-huh, y adoro Logroño. Venga, Santi, pues cuéntame, ¿qué Leganés crees tú que vamos a poder ver mañana desde la tele aquí en Las Gaunas?
Pues un Leganés, Nuria, con dudas, ¿no? Decir que llega en el peor momento de la temporada, habría gente que podría pensar que exagero, pero lo es, ¿no? Llega en el peor momento de la temporada por esas dos derrotas consecutivas, por las dudas que ha generado en un nuevo proyecto, con un nuevo entrenador, plantilla casi entera, nueva categoría, y con un plantillón, ¿no? Después yo creo que hacer un mercado de fichajes muy bueno, de mantener a las principales estrellas del Leganés de primera en el equipo. Esas dos victorias en casa, la derrota en Lugo, bueno, una jugada ahí un poco rara con el VAR. En Castellón también, cuando el equipo se marcó en propia puerta, le anularon otro gol de VAR, pero esa derrota última en casa ante el Girona ha hecho mucho daño. Incluso Pep Lluís Martí dijo en la rueda de prensa posterior que está pensando en cambiar el sistema, porque estaba jugando muy ofensivo, porque el Lega tiene mucha artillería arriba. Así que desde luego, seguro que llega un Leganés con dudas, exigido, increíble que sea la quinta jornada y que ya la sexta jornada ya estemos diciendo que el Leganés está exigido y con algo de presión incluso al banquillo, ¿no? No se sabe muy bien qué podría pasar en caso de que el Lega no consiga sacar los dos próximos partidos, que es Logroño y Zaragoza en casa, así que ya te digo que no llega en un momento muy bueno, o por lo menos Nuria llega en un momento con bastante presión. Es que te iba a preguntar precisamente por el entrenador, porque nos da la sensación que puede peligrar su continuidad. De hecho, no es el primer entrenador que cae en lo poco que llevamos de Liga, ¿eh? Sí, hemos visto ya Albacete y Lugo, ¿no? Uh-huh. Cómo salían tanto Juanfran como Lucas Alcaraz. Yo diría que no corre peligro Martí inminente en caso de caer en las Gaunas, pero esos dos partidos consecutivos, Logroñés y Zaragoza, en caso de no sumar en ninguno de los dos, empezaría a albergar muchas dudas el proyecto de Martí, al que yo apoyo, creo que es un especialista en lo que el Lega necesita este año, que es ascender o jugar el playoff. Creo que si se le da tiempo puede conseguir que la cosa funcione, pero ya te digo, tiene que adaptarse a la categoría, tiene que adaptar a una plantilla nueva. Al Lega en 4 años en primera se le ha olvidado un poco el barro de la segunda división y lo hemos visto en alguno de los partidos que ya ha disputado. Y yo creo que ese proceso de adaptación lleva algunas jornadas. Luego todo depende de la paciencia que haya en la parte directiva del Leganés. Comprendo. Santi, en cuanto a bajas con las que puede viajar mañana el Leganés, hemos leído la de Muñoz por coronavirus, que ha sido el positivo esta semana, ha sido como noticia, así que lo hemos leído desde aquí. Sí, es la baja más significativa para el Lega, porque Juan, dentro del perfil de los 4 delanteros que tiene el Lega, es el que tiene un perfil más de media punta, el que conecta un poquito más con el centro del campo, y si habéis podido seguir un poco al Lega en estos partidos, se le ve muy partido, de la zona defensiva con la zona de creación y con la zona de ataque, y es una baja significativa la de Juan Muñoz. Luego hay algunos jugadores que están en duda, también los que han venido con su selección de esta semana, como Rosales, como Merugo, como Gakus Ibasaki, pero en principio la única duda fija es la de Juan Muñoz. Vamos a ver también qué pasa con Jonathan Silva, que estuvo ahí hasta el último minuto pendiente de salir al Getafe en el mercado. No lo hizo, lleva 2 semanas en la lista de lesionados y el Lega necesita a su lateral zurdo, a un jugador que en primera división ya era muy destacado y que en segunda puede ser de los mejores laterales de la categoría. Así que dudas también, Nuria, en ese apartado, uh-huh, en el de las bajas. Comprendo. Santi, ¿cómo ves a nuestro riojano Rubén Pardo? Está bueno, bien, lo pues, ves bien, adaptado, se siente importante, que nos decía justo en la entrevista anterior, necesitaba minutos, quería cambiar de aires, quería sentirme importante y me siento además querido en el Leganés, eso nos acaba de decir. Mira, es normal, Nuria, porque lo ponía yo en Twitter cuando surgía el interés del Leganés otra vez por Rubén Pardo. Rubén es como esa novia que el Leganés lleva queriendo desde parvulitos, prácticamente desde primaria, que se resistió en su momento porque no se dio, que luego en bachillerato volvieron a surgir oportunidades y al final, ¿no?, casi en la universidad, han conseguido que unan sus caminos, ¿no? El Lega lleva como 4 años queriendo a Rubén Pardo en mercado de verano, en mercado de invierno, y al final se ha podido hacer esta temporada. Bueno, pues tiene que rodar, ¿no?, en el centro del campo. Habrá que ver quién va a ser su pareja, porque Rubén Pérez parece insustituible ahí en el pivote defensivo. Así que, desde luego, muy querido, porque era muy deseado, porque el ambiente de la plantilla es una maravilla con Bustinza y con Rubén Pérez de capitanes. Esto es un club muy familiar, muy, muy tranquilo, pero deportivamente todavía tiene que coger ritmo. Pues ojalá sentí que ese matrimonio dure muchos años y que algún día vuelva a La Rioja nuestro Rubén Pardo. Santi, querido, muchísimas gracias. A vosotros y mucha suerte. Que vaya bien. Nos vemos a la vuelta, ¿eh? Fin de semana. Nos vemos a la vuelta en las Gaunas. Muy bien. Gracias. Dejamos a Santi Duque, dejamos al Leganés y nos vamos a ver en un pantallazo cómo está ahora mismo la tabla clasificatoria de la Liga Smartbank. Afrontamos la sexta jornada, es la quinta para los riojanos y así están ahora mismo las cosas, con el Español al frente con 13 puntos, segundo es el Sporting con 12, tercero Fuenlabrada con 11 y Mallorca con 10. El Leganés es decimotercero, la Unión Deportiva Logroñés decimosexta con 4 puntos. Por abajo Girona y Lugo suman sendos 3 puntos, uno tiene el Albacete sin puntuar, está el Sabadell.
Y pregunta, la afición blanquirroja, ¿qué espera? Esos seguidores, ¿qué esperan del partido de mañana? Pues después de la primera victoria de la temporada, la afición riojana quiere mucho más. Hola a todos, espero que estéis bien. Llega el Leganés, sexta jornada de liga. Por fin conseguimos ganar. Este partido va a ser importante para intentar ratificarnos con otra victoria en casa. Vamos a ver cómo va el proceso. La aclimatación está siendo igual más complicado que pensábamos. Pero bueno, yo confío en que el equipo se está cada vez mostrando más firme y más sólido. Pero esto va a ser muy largo y muy complicado. El Leganés viene de ser un equipo de primera división que ha tenido muchos cambios. Y a la vez pues nos encontramos con que pensábamos que iba a ser más duro. Pero bueno, ahí está con tres derrotas y dos victorias, y confiemos en que nos hagamos valer y consigamos sacar un resultado positivo de este enfrentamiento. Bueno, pues ¿qué se puede esperar de este partido contra el Lega? Pues más de lo mismo, ¿no? De lo que estamos viendo. Partidos muy complicados, muy cerrados, con pocos goles, también gracias al buen hacer de nuestra zaga, que yo creo que pues seguramente sea lo más experimentado del equipo en la categoría. Y bueno, pues espero otro buen partido atrás de la Unión Deportiva Logroñés, confirmar que esas desconexiones en defensa que nos han hecho perder puntos en los primeros partidos, pues ya han pasado a un segundo plano. Y bueno, seguir también viendo ese pasito adelante que el otro día dio Landero Lachea, por ejemplo, seguir viendo muy participativo a Leo Ruiz también, y bueno, que ya llegue también ese gol que seguro que le hace falta a él y al equipo, y bueno, pues seguir conseguir otros tres puntos en las Gaunas, que yo creo que será un buen empujón al equipo para esta cuesta de partidos que viene en este mes de octubre. Mañana comienza un auténtico maratón de partidos para la Unión Deportiva Logroñés, porque va a jugar cada tres o cuatro días. Mañana con el Leganés, el miércoles en Fuenlabrada, el fin de semana ante Lugo, el martes 28 en Oviedo y el primer día de noviembre en las Gaunas frente al Alcorcón. Son muchos encuentros en apenas 15 días, pero un mismo objetivo, sumar puntos en el casillero. Vamos ya con los encuentros de esta jornada. Los vemos mañana a las 4, Albacete, Sabadell y Castellón, Lugo. A las 6 y cuarto, Cartagena, Fuenlabrada y Las Palmas, Almería. A las 8 y media, Unión Deportiva Logroñés, Leganés. Para el domingo a las 12, Alcorcón, Ponferradina. A las 4, Rayo Español. 6 y cuarto, Mirandés, Mallorca y Zaragoza, Málaga. A las 8 y media, Girona, Oviedo. Y cierra la jornada a las 9, Sporting, Tenerife. Pues así, señores, asomándonos a una nueva jornada de liga que ojalá vuelva a ser muy positiva para los intereses de la Unión Deportiva Logroñés. Nosotros nos marchamos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el domingo en el estreno de la nueva temporada de Minuto 90. Gracias, cuídense y buenas noches.